Un hombre de 45 años fue asesinado en un puesto de salud en el municipio de Buga la Grande. Soldado murió tras contagiarse con meningitis. Batallón Palacio adoptó medidas para evitar nuevos contagios. 5 heridos y una persona muerta es el resultado de un accidente en la vía Buga Media Canoa. UCEBA obtuvo reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional por la acreditación en alta calidad de los programas de licenciaturas. En deportes, ex jugador del América Diego Tello invita a partido de las estrellas este sábado en el Pascual Guerrero. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En la mañana de este viernes se registró un homicidio en el municipio de Buga la Grande. La víctima era un agricultor de 45 años. El hecho se presentó en la carrera cuarta con calle novena al interior de un centro médico de Buga la Grande. La víctima fue identificada como Dagoberto Agudelo Patiño, de 45 años, natural de Balboa, Risaralda, pero residía en el corregimiento de El Oero. Las autoridades iniciaron con las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y determinar las causas de este atentado sicarial que se registró en Buga la Grande. Un militar que estaba de descanso en el corazón del Valle y que murió tras contagiarse por meningitis, la Secretaría de Salud del Valle y el Batallón Palacé tomó medidas para evitar nuevos contagios. Juan David Estupiñán Gamboa, de 18 años, quien se encontraba de permiso en su lugar de residencia en Tuluá y prestaba su servicio en el Batallón Palacé de Buga, falleció tras un aparente cuadro de meningitis. Tenemos un brote de meningitis por Neisseria que tiene 2 personas hospitalizadas en el HV, ya controladas perfectamente, y un chico que muere, un chico soldado de 18 años, por esta causa. Al parecer, otros 120 militares se encuentran en cuarentena para evitar un posible contagio. Tenemos un número de personas muy importantes en contingencia, ya recibieron la profilaxis y estamos esperando la tipificación del Instituto Nacional de Salud para mirar la posibilidad de vacuna. 2 militares de esa guarnición fueron remitidos a un centro asistencial en Santiago de Cali. En las últimas horas se ha registrado un accidente en la vía que de Yotoco conduce al sector de Media Canoa. Las autoridades viales investigan los hechos en los que una persona perdió la vida. Según el reporte de la Policía de Carreteras Valle, el siniestro ocurre en la vía Media Canoa-Yotoco, a 1 kilómetro de La Glorieta. En este hecho se vieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y una ambulancia del municipio de Yotoco, quienes trasladaban a una persona hacia un centro asistencial de Buga. Las primeras versiones indican que al parecer el conductor de la motocicleta, quien iba en sentido Buga Media Canoa, adelantó un vehículo ocasionando este accidente. En el hecho resultaron 5 personas lesionadas y el conductor de la motocicleta, quien falleció en el lugar de los hechos. En horas de la noche se presentó un accidente de tránsito en la vía que Yotoco conduce a Media Canoa, en donde se vieron involucrados 3 vehículos, un vehículo particular, una ambulancia y una motocicleta. En este accidente, lastimosamente, fallece el conductor de la motocicleta y hay 5 heridos más. La hipótesis es una imprudencia por parte del motociclista, que al parecer estaba adelantando en un sitio prohibido, ocasionando pues este lamentable accidente. El secretario de Movilidad del Valle hizo un llamado para que se respeten las normas de tránsito en las carreteras y se eviten accidentes. Aprovechamos para hacer un llamado a toda la ciudadanía para que entiendan que una imprudencia puede costarte la vida. Por eso hoy se está haciendo el lanzamiento de la campaña La Seguridad Vial nuevamente a todos los vallecaucanos para que por favor respetemos las normas de tránsito y seamos prudentes en la vía. En las próximas horas se intensificarán las campañas en las vías para evitar que se registren más accidentes de tránsito durante estas fiestas. Mucha atención, que el señor Jefferson Trujillo se encuentra desaparecido en el corregimiento de Presidente. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Jefferson Trujillo, de 32 años, se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 12 de diciembre. Se estableció que esta persona, quien se movilizaba en una motocicleta, vestía un pantalón jean de color azul, un buzo de color rojo y tenis del mismo color. Quien sepa el paradero de Jefferson Trujillo se puede comunicar al 237-1930, oficina de desaparecidos del CTI de Buga.
Una mujer se encuentra desaparecida en la capital vallecaucana. Publicamos su fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Desde el pasado miércoles 12 de diciembre en Cali, se encuentra desaparecida Estefanía Velázquez Tavares, de 25 años. Si tiene información de esta mujer, se puede comunicar al teléfono 237-1930, Oficina de Desaparecidos del CTI de UGA. Y seguimos hablando de algo que no quisiéramos hablar, y es la pólvora. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hace un llamado a los alcaldes y Policía Nacional para que intensifiquen los operativos para el control de pólvora y así evitar que la cifra de quemados siga en aumento. Hasta el 13 de diciembre en el departamento se han registrado 34 casos de personas quemadas con pólvora, cifra que aumentó en comparación del año inmediatamente anterior para la misma fecha, que fueron de 25 casos. Nosotros nos reunimos con los alcaldes pues para hablar diferentes temas, pero uno de ellos fue la pólvora, cómo está afectando a nuestros niños. Ya llevamos 14 niños quemados, 20 adultos, y pues es llamarle la atención primero a los padres de familia, que son los responsables de la cuidar a sus hijos, de que no los dejen manipular pólvora. Segundo, a los alcaldes y a la policía, que tiene que estar muy pendiente haciendo los controles estrictos para que no haya niños ni adultos quemados, adultos irresponsables que se queman y no saben las consecuencias que van a tener en el futuro, tanto los niños como los adultos. En el departamento ya van 14 menores de edad quemados con pólvora. La mandataria de los vallecaucanos le hace un llamado a los padres de familia para que no permitan que los niños manipulen esos elementos. Yo le hice un llamado al Instituto de Bienestar Familiar para que haga pues la prevención, las amonestaciones que tenga que hacer, y pues para eso existe una ley, hay que hacerla cumplir. El total de lesionados por municipio: Cali 12, Palmira 5, Tuluá 3, Sevilla 3, Cartago 3, Buga, San Pedro, Andalucía, Buga la Grande, El Cerrito, Acerma Nuevo, Caicedonia y Florida aportan de a una persona quemada por pólvora. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón.
Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Prepárate para las fiestas campesinas y del turismo en Río Frío, del 14 al 16 de diciembre de 2018. Viernes 14, la bruja dioselina de Sábados Felices. Mate viejo tan desaliñado, que es más feo que comerse la uña de un indigente, carajo. Los cantores de Chipuco. Marina vende chuzos en el estadio por detrás. Voy buscando al rey. Y los Rayos del Norte. Cuando al panteón ya me vienen. Sábado 15, desde Puerto Rico, el salsero Pedro Arroyo. Vengo libre de ahora en adelante, no quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho. Tengo un deseo de amor que solo tú, en un mendigo de amor me convertí. Los Betas de Colombia. Llorar de amor. Cobardía es cuando tú te hayas ido. Y Feder Guarnizo. Lo tengo decidido, no vuelvo a enamorar. Domingo 16, el rey del chupe, Jonales Castaño. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder. Orquesta Los Tupamaros. No sos Amin Martínez, el Chiche Vallenato. Para que desear tus besos si tus labios no quieren. Yo siento que me provoca. Ven y disfruta del reinado municipal, feria campesina, cabalgata, fiesta de colores, comparsas y mucho más. Te esperamos en Río Frío del 14 al 16 de diciembre. Invita a Vía, alcalde municipal. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle y Ron Marqués. Gracias por preferir CNC Noticias. Ya está editado el Anuario Estadístico de Tuluá, una guía para todos los tulueños y para quienes deseen conocer más sobre las cifras que marcan la dinámica social, económica y empresarial de nuestro municipio. El anuario estadístico es el producto de varios meses de investigación por parte de un equipo interdisciplinario del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Lo que pretendemos es que el alcance de esto sea global, que tenga todos los datos que existan en el municipio estén aquí. Y lo hemos logrado, el primer año tuvimos mucha resistencia de unas personas y de unas empresas, pero cuando vieron el resultado del primer año, ya para este... ya tuvimos las puertas abiertas de todos los datos, que vieron que somos responsables con ellos, que no se los cedemos a nadie, que los citamos aquí, que todo está conforme, nos lo dieron. Y la verdad es un instrumento muy importante para la planeación y el desarrollo. Este anuario será la guía para quienes deseen conocer, investigar o incluso invertir en Tuluá. El quien tiene la información tiene el poder, sobre todo ahora en esta sociedad de la información en la que estamos. Tener un anuario estadístico como el que estamos presentando en este momento, que es el de datos del 2017, nos permite acercarnos a la realidad del municipio desde múltiples facetas, desde lo económico, desde lo empresarial, de lo agroindustrial, de lo comercial, de la educación, de la salud, de la infraestructura. En realidad es un anuario muy completo. Nosotros pasamos de tener en el anuario que publicó los datos del 2015, que ya estaba listo cuando nosotros llegamos, de tener 68 indicadores, a pasar a 460 indicadores en el anuario que se publicó el año pasado y a 470 indicadores en este anuario. Este tiene un dato muy importante, y es que todos los datos han sido procesados con una visión de territorio, es decir, datos que sirven para tomar decisiones en el territorio, no solamente al municipio o a la administración municipal, sino también a los inversionistas, a los empresarios, a los comerciantes, a las personas que tengan iniciativas de desarrollo del municipio.
Los interesados en adquirirlo físicamente pueden acercarse a la oficina de planeación o virtualmente a través de la web de la alcaldía. La gobernadora del Valle del Cauca ha apoyado la red hospitalaria del Valle del Cauca realizando inversiones económicas, hecho que beneficia principalmente a los usuarios de los hospitales de la región. El gerente del Hospital Departamental, Tomás Uribe Uribe, resaltó el apoyo que la gobernadora del Valle ha brindado a la red hospitalaria del departamento. Bueno, ¿qué pase con las EPS? Pues será el gobierno nacional el que decida. Entre tanto, pues la red se ha fortalecido gracias al apoyo de nuestra gobernadora y respondiendo a eso, pues están surgiendo nuevas ideas. Liderados pues por la Secretaría de Salud, estamos negociando con las EPS la posibilidad de contratar en una unión temporal, contratar el 92% de la UPC. Es una labor también en la que se ha comprometido nuestra gobernadora, y lograrse eso, pues yo pienso que de verdad que se lograría un inicio de la solución por fin a los problemas que tiene el sistema. El directivo también se refirió a los avances de la construcción de una nueva sede de esta casa de salud. Esos son proyectos de largo plazo que tienen unas etapas. En este momento ya hay un rediseño, ya hay los estudios técnicos necesarios de suelo, la topografía. Se han diseñado las metodologías, se han inscrito en los bancos de proyectos, no solo del departamento, sino de la nación. Creo que la gobernadora está gestionando las vigencias futuras para ese nuevo hospital. Será ella quien tenga la buena nueva para esta casa de salud y para no solo para Tuluá, sino para toda la población del centro y norte del valle. La empresa Centro Aguas, en coordinación con otras entidades, lideraron una jornada distinta a propósito de diciembre para los líderes comunales, como reconocimiento a su labor en favor de las comunidades de la Villa de Céspedes. Centro Aguas junto a otras entidades se unieron para festejar con líderes comunales un compartir navideño. Es una forma de agradecerles a ellos por todo el trabajo que hacen desinteresadamente por sus comunidades durante todo el año. Decirles que para nosotros es muy importante la labor y ellos como actores consolidados y que nos apoyan también en la función que nosotros como empresas de servicios públicos desarrollamos. Decirles que cuentan con nosotros, agradecerles pues por la paciencia que nos han tenido, por el apoyo que nos brindan a través de las diferentes actividades que hacemos, de nuestras obras, de las actividades, las campañas, de las jornadas de bienestar social que hacemos. Pues tenemos un objetivo común, que es brindar bienestar y calidad de vida a las comunidades. En el evento hubo espacio para el baile entre los líderes de la Villa de Céspedes. Sí, muy importante. Hoy estamos celebrando un encuentro tradicional que se hace cada año por parte de las empresas Veolia, Tuluá Aseo y Centro Aguas, y con el acompañamiento de la policía. Es importantísimo este reconocimiento que se hace cada año a los líderes y vocales de control. Siempre, ellos siempre se han manifestado en estos tiempos de Navidad, que hacen un reconocimiento a la labor que nosotros ejercemos durante todo el año con las comunidades. El representante de los líderes comunales también expresó su agradecimiento con este tipo de actividades, que reconocen la gestión de quienes trabajan por las comunidades de la Villa de Céspedes. Sí, es muy importante porque esto motiva, nos motiva a nosotros como líderes comunales cuando somos reconocidos. Agradecerle a la empresa Tuluaseo Veolia y a Centro Aguas por esta iniciativa y por propiciar estos espacios de integración. Tuluá cuenta con más de 50 líderes comunales en zona rural y urbana del municipio. Y a propósito del tema, desde la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá, se adelanta el acompañamiento a los líderes comunales para que la acción comunal se fortalezca y así poder trabajar en beneficio de la comunidad del Corazón del Valle. Estamos desde la asociación apoyando todas las iniciativas y aportando un granito de arena para aquellas juntas de acción comunal donde de pronto no han podido retomar el trabajo comunal. De parte de la asociación estamos dispuestos a aportar para que la Junta de Acción Comunal trabaje en unión y en equipo en las comunidades. Estos procesos comunitarios son para unir la comunidad. El llamado es para que se activen las juntas de acción comunal que aún no se han constituido oficialmente en la Villa de Céspedes.
y le hago a las juntas que todavía no han podido retomar la actividad comunal, a que lo hagan, a que no esperemos que de pronto se nos vaya a vencer la personería jurídica. Y de parte de la asociación, repito, estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para que la acción comunal en Tuluá cada día se fortalezca más. El rector de la Unidad Central del Valle del Cauca se mostró complacido con el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional por los programas certificados. El reconocimiento en la Noche de los Mejores fue para la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, por parte del Ministerio de Educación Nacional, y se dio por la acreditación en alta calidad de los programas de licenciaturas. Significa el esfuerzo, el cumplir un objetivo que nos habíamos trazado nosotros hace muchos años, donde no era suficiente que tuviéramos nosotros los programas y que creciéramos en programas con registro calificado, sino que era demostrar que podíamos lograr la acreditación de alta calidad. Eso le significa a la universidad que se le abran las puertas a nivel del Ministerio de Educación, no solamente para consecución de recursos, sino también para que se le tenga en cuenta para intercambio. Exaltación al esfuerzo de quienes trabajan por una educación de calidad. Para la Presidencia de la República es un honor tener una institución de provincia que tenga este reconocimiento. Estamos entre las mejores universidades de Colombia, estamos en el puesto 80 de 352 universidades. ¿Pero qué es el reconocimiento? Es un reconocimiento a todo un proceso, a un rector que en 12 años ha logrado potenciar la institución. Vamos por un camino de la excelencia y vamos a entrar en otros procesos de acreditación de alta calidad de otros programas como el programa de Derecho y el programa de Medicina. Este logro de la UCEBA va dedicado además a la comunidad educativa y a la región vallecaucana. Sí, desde luego, nosotros vamos a logramos la acreditación de alta calidad de las licenciaturas. Eso nos permitió que presentáramos también un programa de maestría. Acabamos de recibir la visita para una maestría en bilingüismo, que estoy seguro que va a ser muy apetecida en el país, no solamente en Tuluá, y seguir trabajando con la acreditación de alta calidad. En el programa, en la Facultad de Ingenierías, se está trabajando muy duro. Yo diría que el próximo paso es lograr la acreditación de alta calidad de Ingenierías y el programa de Medicina. La Noche de los Mejores, una noche de gala que reunió a estudiantes, docentes, instituciones educativas, instituciones de educación superior y entidades del sector educativo, en la cual se reconoció los logros, resultados y el trabajo en equipo que han contribuido a la equidad y la calidad en la educación superior. Una nueva pausa para comerciales aquí en CNC Noticias, pero ya regresamos. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icomtec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144, y feliz Navidad les desea Almacén Todo.
Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y forma en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Por cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Continuamos con más noticias. En la Escuela de Policía Simón Bolívar se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de oficiales. Un total de 59 funcionarios recibieron ascensos en ceremonia especial realizada en la Escuela de Policía Simón Bolívar. 21 subtenientes a tenientes, 23 tenientes a capitán, 9 capitanes a mayor, 4 mayores a tenientes coroneles y 2 tenientes coroneles a coroneles. Alcanzar un nuevo grado para los integrantes de la institución significa el reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio que a diario se realiza, con el único propósito de servir a la sociedad y de contribuir a que los habitantes de nuestro país convivan en paz, lo que debe generar en cada uno de los ascendidos la satisfacción del deber cumplido. Pero también obtener un nuevo grado representa también un mayor compromiso, ya que en la medida en que se crece profesionalmente, la responsabilidad aumenta y cada rol se debe asumir con voluntad, con entrega y sacrificio. Señores oficiales, en nuestras manos está el reto del direccionamiento de los integrantes de nuestra Policía Nacional. Y el mando institucional y la ciudadanía en general requieren que nuestro accionar esté enmarcado dentro del liderazgo y la responsabilidad y guiado por los principios de legalidad, la transparencia, tal como lo juramos en el campo de parada de nuestra alma mater el día de nuestra graduación como oficiales. Ofrezco un sincero agradecimiento a los padres, esposas, hijos, familiares y amigos que acompañan a los ascendidos en este día tan especial, porque son ustedes quienes han dado apoyo y brindan fortaleza a estos hombres y mujeres que día a día trabajan incansablemente en pro de una Colombia segura y en paz. La grata ceremonia se realizó en compañía de familiares y allegados a los uniformados. Se exaltó la importancia del ascenso como estímulo a las preocupaciones y desvelos de los seres queridos, de quienes a diario cumplen con su deber institucional para garantizar la seguridad y la tranquilidad pública de la ciudadanía. Y mucha atención, que son varios los servicios que Funerales San Martín y Parque Cementerio Valle del Descanso tiene para toda la comunidad vallecaucana. El objetivo es brindar un acompañamiento personalizado y ofrecer diferentes alternativas y soluciones exequiales.
Funerales San Martín y Parque Cementerio Valle del Descanso piensan las familias vallecaucanas en brindarles el más alto nivel de calidad con exequias confiables y actualizadas, no solo para el núcleo familiar, sino también para las mascotas. Ya va a acabarse eso de que cuando moría el gatico o el perrito, que ha sido el compañero fiel de toda la vida, vaya a terminar en una bolsa. No, que vaya a un recinto donde se le pueda hacer una cremación y donde el dolor se minimice a través de un producto como el nuestro. Hemos crecido enormemente en Funerales San Martín, estamos adquiriendo una nueva flota o un parque automotor que va a permitir que la gente de Tuluá, de Bugalagrande, de San Pedro, de Las Veredas, tengan un servicio en un evento digno, respetable, como es la pérdida de un ser querido. Estamos creciendo, hemos a punto de inaugurar el próximo 2019 unas nuevas salas de velación, buscando aumentar el proceso de duelo para que la gente pueda accesar a nuestros servicios y minimicen la pérdida de un ser querido a través de expertos que van a orientarles. Seguimos creciendo con el tema de repatriación. El Valle del Cauca es uno de los principales exportadores de talento humano hacia el exterior. Y cuando mueren allá es muy difícil el costo, la traída, el dolor. Un día Valeria se le convierte en cinco a una familia. Pues en Funerales San Martín tenemos cómo protegerlos por módicas sumas mensuales sin ningún inconveniente. Son varios los planes que ofrece Funerales San Martín. Tenemos varias sedes dentro de Tuluá, todo el centro del Valle del Cauca. Podemos accesar a todo el país, tenemos una red muy grande que es la red Remanso, que este año cumple 25 años y pertenecemos a esa red. Entonces protegemos desde el puente Simón Bolívar en límite con Venezuela hasta llegar hacia Tabatinga en Brasil, pasando hacia Tuque, Recepiales en Pasto y por supuesto hacia la zona norte con Panamá, mientras haya espacio, allí llegamos. Y dentro de toda la ciudad de Tuluá, pues obviamente tenemos espacios en Transversal, en Panamericano, en el centro. O sea, la razón para estar protegido es mínima. Este centro exequial cuenta con varias sedes en el centro del departamento. Pueden acercarse a nuestras oficinas principales en Buga, Bugalagrande, en San Pedro, aquí en Tuluá. Hemos dispuesto varias salas de velación, entendiendo que el entorno de la familia no solamente vive en el centro de Tuluá, pueden vivir en diferentes lugares. Y dentro de toda la ciudad de Tuluá, pues obviamente tenemos espacios en Transversal, en Panamericano, en el centro. O sea, la razón para estar protegido es mínima. Entre otros de los muchos servicios que ofrece Funerales San Martín, está una línea especial vía WhatsApp para un contacto directo con el usuario, además de la conformación de un call center para resolver dudas e inquietudes de todos los vallecaucanos. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.29% y se vende a 3.178 pesos con 40 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República se mantiene en 260 pesos con 49 centavos. El precio del café bajó 0.35% y se vende en los mercados internacionales a 98 dólares con 45 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.54 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.31% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.600 pesos con 20 centavos. Hacemos una pausa para comerciales, pero espere al regreso toda la información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson.
Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Especial de Navidad 2018. Más de 10 razones para no perdértelo. Fernando Burbano. Esta botella hoy me bebí. Los Inquietos del Vallenato. ¿Y dónde está el amor? Luisito Muñoz. ¿Para qué llorar? Bien. Chocolo y los de la risa. De canela. Le dio fue clavo. De canela. Argemiro Caramillo. Pagué con lágrimas el error. John Jairo Pérez. El chiquito pa' cuando. Juan Carlos Hurtado el andariego. Sé que tengo seguros 2 días. Doctor Velázquez. Si te vuelvo a ver. Luis Miguel Fuentes. Alguien te va a hacer llorar. El Orejón. Y tiro paja, Maica. Y muchos más. Esto es diciembre. Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, una realización de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Para los canales CNC, Rumba TV y TLN. Año nuevo, vida nueva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bienvenidos a los deportes. El exjugador de Santa Fe y América de Cali, Diego Tello, quien sufre quebrantos de salud, invita a través de las redes sociales al partido de fútbol de las estrellas este sábado 15 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero. Hola amigos, soy Diego Fernando Tello. Quiero invitarlos este sábado 15 de diciembre al Estadio Pascual Guerrero al encuentro futbolístico entre las estrellas del fútbol colombiano y los pentacampeones del fútbol brasileño, Fútbol con Pasión. Un partido donde disfrutaremos de jugadores de talla internacional, donde estaremos viendo lo que muchos no pudieron ver, a figuras extraordinarias que hicieron grande nuestro fútbol. También queremos demostrar que los futbolistas tenemos un corazón grande y nos unimos a todas las causas. Quiero darle un agradecimiento a mis amigos Jorge Bermúdez, Héctor Fabio Polo, Rey Rincón, entre muchos más que se han unido a esta causa. También quiero agradecerles porque hoy me estoy jugando uno de los partidos más importantes de mi vida, el poder recuperar mi salud. Quiero invitarlos de corazón. No se olviden que van a disfrutar del mejor partido que muy pocos han visto. El sábado 15 de diciembre. Los esperamos. Por tercer año consecutivo, el departamento del Valle del Cauca se consagró campeón de la fase nacional de los Juegos Supérate Intercolegiado. Fueron 123 medallas de oro. Valle Oro Puro se coronó por tercer año consecutivo campeón de los Juegos Supérate Intercolegiados. En la medallería, el Valle superó a Antioquia y a Bogotá con 123 medallas de oro, 100 de plata y 98 de bronce. Estamos muy contentos porque ha sido una meta que nos planteamos
dejar una huella histórica, en este caso poder tener 3 veces en año consecutivo el primer lugar en los Juegos Superate Intercolegiados. Desde 2016, cuando la gobernadora Ilian Francisca Toro impulsó la creación de la estrategia Valle Oro Puro para recuperar el liderazgo nacional, el departamento se ha mantenido en primer lugar de las finales nacionales de estas justas, consideradas la nueva cantera de los altos logros de Colombia. Hoy acabamos de ganar por tercera vez consecutiva los Juegos Supérate a nivel nacional. Eso para nosotros es motivo de orgullo. Y es que gracias a la estrategia Valle Oro Puro, año tras año, aumentan la participación de jóvenes deportistas en estas justas. Recordar que el Valle venía primero cuando empezamos con una participación de aproximadamente 25.000 estudiantes, hoy tenemos una participación de más de 110.000 estudiantes de todo el Valle del Cauca. Hemos crecido a pasos agigantados, pero además de eso hemos podido obtener los 3 años de esta administración el primer lugar en los Juegos Superate Intercolegiados. El Valle del Cauca finaliza estos Juegos con un total de 321 medallas, 123 de oro, 100 de plata y 98 de bronce. Y hasta aquí la información deportiva, ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 8, 7, 6, 5, 4. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Bienvenidos a Zona Rosa. El niño Juan Manuel Osorio Sánchez realizó su primera comunión en la parroquia María Inmaculada del corregimiento de Nariño. Con alegría en su corazón por recibir a Jesús a través de la primera comunión, Juan Manuel Osorio Sánchez estuvo atento a cada detalle de la celebración eucarística. Su devoción fue recompensada y festejada con un gran agasajo por parte de su familia. Felices todos por este nuevo acontecimiento en la vida de este jovencito. Que lo adoro. Que lo quiero mucho y que siga estudiando para que salga adelante. Lo felicito, lo amamos, está muy hermoso y está con toda su familia, rodeado de toda su familia. Yo a él lo conozco desde chiquitita, él para mí es como un hermano, yo a él lo quiero mucho y lo felicito por esta primera comunión. Juan Manuel expresó desde su corazón las palabras de agradecimiento para sus padres Ludwig Selene Sánchez y John Jairo Osorio por la hermosa celebración y la gran fiesta. Gracias mamá y gracias papá. ¿Por qué?
porque esta fiesta está maravillosa. Así, rodeado del amor de sus seres queridos, Juan Manuel disfrutó de este hermoso acontecimiento en su vida. Nuestra directora de CNS Noticias, Sujei Patiño, recibió su título como comunicadora social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Un logro importante en la vida de esta periodista tulueña. Son aproximadamente 25 años que Sujei Patiño lleva ejerciendo como periodista en radio, prensa, televisión y medios alternativos. Y tras superar muchas adversidades, ser perseverante y dedicada, este sábado 15 de diciembre recibirá el título de comunicadora social en Palmira. Mucha satisfacción personal, mucha alegría. Era un reto que tenía hace muchos años de tener mi título de comunicadora social. De todas maneras hay muchos inconvenientes que a veces le impiden a uno estudiar cuando uno quiere. Yo también hice otras carreras antes de estudiar comunicación social y pues la verdad era un título que la vida me debía. Yo quería tener mi título y me siento muy contenta y con mucha expectativa y sobre todo muy agradecida con Dios y con toda la gente que me apoyó. Tras tener una larga trayectoria y experiencia, el paso por este claustro universitario le dejó grandes enseñanzas en lo personal. Mucho conocimiento, aprendí mucho de cómo interactuar con la comunidad. De pronto uno como periodista tiene una visión, pero cuando uno conoce más a fondo las comunidades y aprende a meterse con ellas, porque el énfasis de la UNAD es comunicación social con énfasis en la parte comunitaria, en comunidad, entonces uno entiende que hay mucho por hacer, que como comunicadores no podemos ser agentes pasivos, sino agentes de cambio social. Digamos que eso es como lo más importante que me deja la universidad. Con el objetivo de proyectarse y difundir sus conocimientos, Sujei Patiño tiene varios objetivos para este nuevo año. A mí me gustaba el periodismo toda la vida, es mi pasión, mi vocación, es lo que soy, es mi esencia. Pero pues los años van pasando, vienen generaciones nuevas, hay muchos periodistas jóvenes, mucha gente que va a renovar, digamos, este ciclo de periodistas que estamos ahora. Y entonces yo pienso tener, digamos, preparándome para un uso de buen retiro, por decirlo de alguna manera, y para eso pues es necesario aspirar también a otros tipos de cargos, pero también con un título profesional, porque aquí en Colombia, pues lamentablemente, más que la experiencia, lo que miran son los estudios, los cartones. Entonces digamos que me estoy proyectando a futuro. Vienen nuevos proyectos, por el momento pues sigo en CNS Noticias, sigo con RCN, tengo proyectos personales, esperemos a ver qué nos trae este próximo año nuevo, pero muchas ganas también de enseñar, de ser docente y de dar a transmitir mis conocimientos. De parte de todo el equipo de CNC de Teluro Producciones, queremos felicitar a nuestra directora, quien alcanzó esta meta que tanto persiguió con todo su empeño, dedicación y esfuerzo. Felicitaciones para ella. Y vamos ahora con un saludo navideño de la periodista María Teresa Jaramillo, quien por años laboró en CNC Teluro Producciones y ahora trabaja en Noticias RCN en Bogotá. Hola, ¿qué tal amigos de CNS Noticias Teluro Producciones? Les habla María Teresa Jaramillo, periodista de Noticias RCN, y desde acá, desde la redacción del canal, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes, los fieles televidentes de Teluro Producciones, y decirles que tengan una muy feliz y bonita Navidad para este 24 de diciembre, que tengan momentos de recogimiento, que tengan momentos alegres con todas sus familias, los niños, los más grandes, y que por supuesto, para el próximo año sea muy próspero, demasiado próspero, y que tengan muchísimos éxitos en todo el 2019. La policía de Buga envía un saludo y recomendaciones especiales en esta Navidad. Veamos. Navidad es Navidad. Toda la tierra se aleja. Soy el mayor Edwin Rojas, comandante del Distrito de Policía Buga, y en nombre de cada uno de los hombres y mujeres policías que le integran y que día a día entregan lo mejor de sí para garantizar un buen servicio, hacemos extensivo un mensaje de feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda la comunidad bugueña y centro vallecaucana, esperando que esta época tan especial sirva para compartir y disfrutar en familia, llenos de paz, salud, amor, felicidad y mucha prosperidad. De igual forma, queremos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. A la hora de viajar, verifique el estado de su vehículo. Duerma lo suficiente antes de emprender su viaje. No utilice elementos distractores y no consuma bebidas embriagantes si va a manejar. En los bancos y cajeros electrónicos, cuando vayan a retirar grandes sumas de dinero, solicite el acompañamiento de la Policía Nacional. Y si observa personas sospechosas a su alrededor, absténgase de realizar su transacción e informe de inmediato a nuestras líneas de emergencia. Por ningún motivo
usted o sus familiares fabriquen, almacenen, comercialicen, compren o utilicen pólvora. Cuando compre licor, asegúrese de hacerlo en lugares autorizados y antes de consumirlo, verifique el buen estado de los sellos de seguridad, líquidos y estampillas. Absténgase de publicar a través de las redes sociales si se va de viaje con sus familias. Recomiende su residencia a un familiar o a una persona de confianza. Por una Navidad y vacaciones seguras más cerca del ciudadano es un mensaje de su Policía Nacional. Porque llegó Navidad. La Cámara de Comercio también envía un saludo muy especial en esta época decembrina. Veamos. Deseamos sinceramente seguir contando con su preferencia para este año 2019 y esperamos que este año que está por comenzar esté llena de amor, paz, sonrisas y alegrías. Feliz Navidad y próspero año nuevo, le decía la Cámara de Comercio de Tuluá. Y es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctuluá.tv. Hasta la próxima. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Es hora de conocer los hechos judiciales más destacados del Valle del Cauca en nuestro panorama regional. Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 30 de Control Garantías impuso medida de aseguramiento para 10 personas, 9 de ellas presuntas integrantes de la estructura delictiva El Guajiro, dedicada al microtráfico y otros delitos en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Según la Fiscalía, los hoy imputados son señalados de formar parte de la estructura delincuencial que ejercía su accionar delictivo en distintos barrios de ese municipio industrial, con la finalidad de tener posesión y control del territorio para la comercialización de estupefacientes. La Armada Nacional adelantó varias diligencias navales combinados y coordinados en el marco de la Operación Odín, logrando contundentes resultados en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Operación que comprende las unidades de superficie, unidades aéreas, componente de infantería marina, guardacostas y fuerzas especiales de nuestra Fuerza Naval del Pacífico. Este ejercicio de operaciones navales comprende maniobras tácticas, comprende ejercicios maniobrables, ejercicios no maniobrables, ejercicios con unidades de reacción rápida de nuestro cuerpo de guardacostas en ejercicios de abordajes no cooperativos. También tendremos ejercicios con nuestros comandos navales. Gracias por preferir CNC Noticias. En horas de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos también en las redes sociales. Feliz tarde para todos.